Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que días para todos. Esta Santa Misa la ofrecemos hoy por Nelson Cruz Vega. Él estuviera cumpliendo años en esta fecha. Nos unimos a su familia, a la familia Cruz, para orar por su eterno descanso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Oh Dios, que une los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que mandas y desear lo que prometes, para que en medio de las inconstancias del mundo permanezcan firmes nuestros corazones, donde se hallan las verdaderas alegrías. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Quiero escuchar tu palabra siempre nueva, saborear el mensaje del amor. Quiero aprender la verdad que a todos salva y practicar en mi vida tu lección.
del Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Cultura de pan. En aquel tiempo, a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al bien. Eres un siervo negligente y holgazán, porque sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y déjenlo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese ciego nunca le echó fuera a las tinieblas, al Israel. De dientes. Palabra del Señor. Siéntense, por favor.
Bueno, hoy la familia, los allegados están recordando a Nelson. En esta fecha estaría cumpliendo años. ¿Cuántos? 97. Y entonces, como ya no se puede darle una torta, una serenata, nosotros le ofrecemos como regalo la Eucaristía, ya por su alma, para que él pues esté gozando y disfrutando del cielo. Pues meditemos ahora esta palabra que hemos escuchado. San Pablo le está hablando a la comunidad de los corintios. Y él comienza diciendo, mire, fíjense en la asamblea. Algo así como hoy decir, miren quiénes son los que asisten a la iglesia. Quiénes son los que se congregan. Miren bien quiénes son los que se congregan. Y dice él, no hay en la asamblea muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que generalmente a la asamblea, los que se congregan, los que asisten, son la gente sencilla, los que no tienen pretensiones, los que no son porque Dios ha escogido lo sencillo del mundo, lo débil del mundo, para que estos se gloríen en él. Y termina precisamente Pablo diciendo eso, ¿no? El que se gloríe en el Señor. Y si eso lo miramos en nuestro tiempo, también, ¿quiénes son los que asisten generalmente a la iglesia? ¿Quiénes son los que se congregan habitualmente? ¿Son la gente sencilla? ¿Los poderosos? No. Porque los poderosos, ellos se glorían en ellos mismos. No los aristócratas, no los más sabios de este mundo. ¿Por qué? Porque ellos se glorían en ellos mismos. Algo así como que ellos se creen dioses de sí mismos. Y entonces los que asisten a la asamblea son la gente sencilla. Para que Dios actúe y convierta a esos sencillos en algo grande, como escuchamos tal vez en otro pasaje de la Escritura. El que se hace pequeño, Dios lo convierte en algo grande. En algo grande, pero es Dios el que actúa. Y luego en el Evangelio escuchamos esa parábola muy conocida de los talentos, donde dice que un hombre repartió a otros unos talentos, unos bienes, y entonces llamó, a uno le dio 5. A otro le dio 2 y a otro le dio 1. Nótese allí que a todos les dio, no igual, les dio distinto, pero a todos les dio. Y les dijo que esos eran los bienes que tenían. ¿Para qué? Para que los pusieran a trabajar, para que hicieran algo bueno con ellos, para que los aprovecharan. Y así lo hicieron. 2 de ellos, el que recibió 5, se fue y se puso a trabajar con esos 5 talentos. Y entonces recogió, oigan bien, recogió, multiplicó. Y el que recibió 2 también se fue y puso a funcionar esos talentos. Y recogió, y luego el que recibió 1,
No hizo nada. Le dio miedo. No afrontó. No asumió. Fue y enterró. Lo cierto es que pasado el tiempo, el que había repartido esos dones, esos bienes, esos talentos, empezó a llamar. Venga, ¿usted qué hizo? ¿Qué hizo con lo que yo le di? Y entonces el que recibió 5, aquí viene, vea, mire todo y multiplicó. Y entonces le dijeron, oiga, usted fue un siervo bueno y fiel, entre, entre a gozar, lo premió. Y el que recibió 2 también, ¿usted qué hizo? Ve, aquí tengo, aprovechó muy bien la vida. Pero el que recibió 1, se acercó allá, no, pues es que, y sacó un poco de excusas y presentó. Se ganó, fue un regaño, oigan bien, un regaño duro. Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Negligente? ¿Usted qué hizo? Eso se refiere sin duda a nuestra vida. El que reparte sus bienes es Dios. Dios nos reparte a todos. Y aquí no estamos hablando de bienes materiales propiamente. Aquí estamos hablando de la vida en general. Aquí estamos hablando de los bienes no materiales, en la mayoría de los casos. Y Dios nos entrega a todos, nos entregó a todos. Y nos puso en esta tierra, a ver, y nos puso y nos dio la capacidad de poder hacer el bien. Nos dio la capacidad de producir, producir en nuestra vida. ¿Qué hemos producido? Y aquí insisto, no se refiere solo a cosas materiales. ¿Qué produjimos nosotros en la vida? ¿Qué hicimos nosotros con la vida? ¿Qué hicimos con la vida que Dios nos dio? Y entonces, un día, que no sabemos cuándo, Él nos va a llamar. Él nos va a llamar. El día y a la hora menos pensada, no en la hora programada como se está usando hoy en la actualidad, que la gente programa su muerte. No, no, eso no es, eso no es un pensamiento cristiano ni un estilo cristiano. No, a la hora menos pensada Dios nos va a llamar y nos va a decir, oiga, ¿qué hizo? ¿Qué hizo usted con su vida? ¿Asumió su vida? ¿Enfrentó la vida? ¿Qué produjo usted en la vida? No le vamos a poder decir, no, pues señor, yo conseguí 5 fincas. Pues bueno, eso sirve, pero eso sirve para acá. Y está bien si consiguió. No, pues yo hice 10 empresas. Bueno, fabuloso. Porque eso le permitió a usted en esta tierra. ¿Pero qué hizo de bueno para el mundo, para la sociedad y sobre todo para llevarse a la eternidad? ¿Sí? ¿Qué hizo? ¿Qué produjo? ¿Dónde dejó sus talentos? ¿Dónde dejó esos bienes? Y de pronto, que no nos vaya a pasar que pasamos la vida como siervos, como cristianos, negligentes y holgazanes, porque desaprovechamos la vida. No hicimos nada, o hicimos muy poco, o más grave todavía, hicimos, pero hicimos mal. Entonces la idea no es ni hacer mal, ni hacer poco, ni hacer nada. La idea es hacer, y ojalá mucho, y ojalá bien o bueno, porque un día tenemos que presentarle a Dios. ¿Qué le vamos a presentar a Dios? El que recibió 5, el que recibió 2,
tuvo algo que presentarle a Dios, tuvo algo que presentarle. Cuando nos toque a nosotros el turno, oigan, cuando nos toque el turno a nosotros de irnos, y yo insisto, a la hora y el día que Dios lo quiera, no cuando el hombre lo quiera, sino cuando Dios lo quiera. ¿Qué le vamos a presentar a Dios? ¿Usted con qué se va a presentar? No, Diosito, pues sí, yo estuve en la tierra, pero me dio miedo, no supe, no sabía, me dio pena. Yo no sé, ¿qué le vamos a presentar? ¿Vamos a ser como ese siervo negligente y holgazán que no le presentamos nada? ¿Con las manos vacías? ¿A Dios? ¿O vamos a presentarnos como esos dos que no se presentaron con las manos vacías? ¿Y qué recibieron? Bien, una felicitación. Bueno, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Oigan lo que le dijo: entra, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo. ¿A qué le llamamos? ¿Cómo llamamos a eso? El cielo. Entra al gozo eterno. Imagínense, tremendo premio. ¿A ustedes les parece un premio chiquito? Tremendo premio que a uno le digan, entra al gozo. Gozo, no a la tristeza, no al sufrimiento, sino al gozo eterno. Entra al gozo de tu Señor. Ah, tremendo, tremendo. Entra, porque se presentó con las manos llenas de los talentos, de lo que había producido en esta vida. Hoy queremos evadir. Hoy queremos evadir las batallas de la vida. La vida tiene batallas, tiene retos de mucha índole, desde lo económico hasta lo sentimental, hasta lo de salud. Todos los días la vida es un reto. Todos los días. Quisiéramos no tener retos, pero todos los días la vida es un reto. ¿Nos mandaron a qué? No a sufrir. Nos mandaron a esta tierra no a sufrir. ¿Nos mandaron a qué? A trabajar. A trabajar, a asumir la vida y a ser capaces de superar, de batallar contra todos esos retos y poder producir. ¿Qué estamos nosotros produciendo? Esta es una pregunta. Individualmente, ¿qué estamos produciendo nosotros en esta vida? Y que si lo llaman ahora, usted diga, Señor, mira, aquí está mi producido. ¿Qué está produciendo la sociedad hoy? ¿Qué está produciendo la sociedad hoy? Como sociedad. ¿Qué está produciendo? ¿Qué está ofreciendo? ¿Qué está dando? ¿Qué le vamos a presentar a Dios? Pero alguno dirá, no, eso es puro cuento. Es que uno se muere y uno no tiene que presentarle a Dios nada, porque Dios no existe. Entonces nada, da lo mismo. U otro dirá, no, yo sí creo que Dios existe, pero uno se muere y yo no tengo que presentarle a Dios nada. Eso no existe ningún cielo, o eso no existe ningún infierno, nada. Eso ya, lo que fue, fue en esta tierra. No, un día hay que presentarle a Dios lo producido. Es lo que llamamos nosotros juicio. Venga un tico, a ver, fulanos, venga, ¿qué pasó con su vida? ¿Qué pasó? ¿Usted enfrentó la vida con fuerza, con valentía, o salió huyendo?
o se le escondió a la vida. No, hay que enfrentar lo que venga, lo que venga. Y eso es lo que nos hace grandes. Y eso es lo que los hace grandes. Hoy en la sociedad hay una mentalidad como distinta, que es huirle a la vida, huirle a los retos de la vida, huirle a las dificultades, huirle a lo que nos pasa y no enfrentar. Y hoy se aplaude al que huye. No, la idea es enfrentar para vencer y poder presentarla a Dios, porque un día todos vamos a ser llamados, todos vamos a ser llamados, porque todos hemos recibido. Si eso fuera hoy, ¿qué le presentaremos nosotros a Dios? Ahí está la pregunta y nos quedamos con esa. Que así sea. Hoy te traigo, Señor, lo mejor de mi vida, una ofrenda total por amor. Yo te quiero ofrecer toda mi vida junto con este trabajo sencillo, mis esfuerzos, mis logros, mi amor. Con el vino, Señor, recibe mi alegría. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Señor, que por el sacrificio único de tu Hijo adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque por medio de tu amado Hijo, has querido ser no solo el creador del género humano, sino también el autor generoso de su restauración. Por eso, con razón, te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a los ángeles, nosotros queremos celebrarte y jubilosos te alabamos por siempre, diciendo: Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos.
a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, los ángeles cantan. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron, de Nelson Cruz Vega y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Este es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los que siguen la transmisión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hacen dos filas los que comulgan. Talentos para usar los dones de Dios según la capacidad que cada quien tenía para trabajar. Dos de ellos duplicaron lo que el amo les dejó y el último escondió su talento por temor. El dueño a su regreso las cuentas exigió y a cada quien le dio según lo que sembró. Nosotros debemos trabajar para que el reino, con nuestro servicio, crezca cada día más. Oh Señor, fortalece nuestra vida y que no nos todo lo que somos y cuánto tenemos para todo hacer tu voluntad. Todo
todo por más almas alcanzar. Todo para hacer tu voluntad. Oremos. Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu misericordia y condúcenos a tan alta perfección y manténnos en ella de tal forma que podamos agradarte en todo, por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse nuestro hermano Nelson Cruz Vega y todos nuestros familiares difuntos. Por la misericordia de Dios, descansen en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un buen día para todos.